Donald Sims de La Glass. Me llamo Antonio Hood desde La Gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de Las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el jugador norteamericano, el centro, Trey Brax. Mr. Brax, welcome to Desde Las Gradas. Welcome again to Maracaibo, your home. You're coming back to this team. How is the feeling? I'm okay. A little bit older, but I'm okay. Well, you are seeming okay. You have given to the team a lot of strength that this team was needing. How is the feeling that after you came here, the team have turned 3 games of winning? Well, they won one before I got here, and I've lost one last night, but the chemistry is starting to come. Everybody's confidence is starting to pick up, and more importantly, we're starting to learn each other's game. So with a little bit of time, maybe another week, 10 days or whatnot, we should be okay. What do you think will be the key for Gaiteros de Zulia to overcome this a little negative situation of this season? Just everybody play their part, you know, everybody got a role, and everybody play their part, do what they got to do, we should be fine. Our team is a lot better than the record indicates, but like I said, you get off to a slow start, so you got to dig out the hole. So we just got to keep digging and digging until we get out the hole. Once we got the hole, we'll see what happens. How do you see the chemistry on the team? Pretty decent. You know, like I said, everybody got to learn their role still, but once we do that, we should take off. And the key for the winning tonight? Everybody got to contribute. It can't be one or two people. It got to be everybody got to contribute, whether offense or defense or whatever. Everybody has to contribute. Please send a message to all the fans of Gaiteros de Zulia that come to this stadium to watch a game and not to insult a player. Well, primero, donde está? It's empty. Necesito fanáticos acá. Necesito tu support. But pero, when people fight and do stuff like that, that's stupid and immature, you know, especially when people call you racial slurs and spit on you and stuff like that. No one's going to stand there and take that. You won't take it, I won't take it. So how can you expect somebody to let you do that to them? So that's immature, and it's no respect for people. So you got to have respect for people when you come. And if you do so, you'll get a good game and some good entertainment. You go home. Very simple. It's our work to bring you this message that not all the fans of Gaiteros de Zulia are that kind of fans. Right, the most of the people come here to cheer their team, right, and they want to see you win, and they will, we know that. Right. Please send a message to all those fans. Ven acá, man. Ven acá. Well, thank you, Mr. Terrence. Y nosotros continuamos con más de Las Gradas. Nosotros continuamos con más desde Las Gradas y en esta oportunidad estamos con la sección La Fanaticada y tenemos a 4 jóvenes que vienen a visitar hoy el gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a apoyar a ese equipo gaitero. ¿Qué sientes tú cuando vienes a apoyar tu equipo? Me siento emocionado al ver que mi estado viene a defender el baloncesto como debe ser. Háblame tú un poquito de los resultados de Gaiteros este año. ¿Tú crees que Gaiteros pueda remontar este déficit negativo que tienen en este momento? Sí, yo creo que pueden llegar bien lejos, así como están. Sí. ¿Cuál crees tú que sea la clave para Gaiteros del Zulia, para que se titulen este año nuevamente? Bueno, creo que si ponen un poco de su parte y le ponen corazón, interés, creo que podemos ser los mejores. Háblame tú un poco, ¿cuál es tu motivación para venir a apoyar a tu equipo? Bueno, o sea, primeramente gracias por la oportunidad, o sea, una aspiración al verlos ellos jugar, o sea, una aspiración nosotros que practicamos el baloncesto, aspiramos a llegar un día a ser como ellos, llegar a representar el estado Zulia.
enviarle tu mensaje a todos los fanáticos que nos están viendo en este momento y que no están colmando en este momento las graderías del Pedro Elías Belisario? Bueno, yo le vengo a decir que apoyemos a nuestro equipo 100%, que lo lograremos ser incluso mejor todavía de lo que somos. ¿Qué le dices tú a los fanáticos que no están apoyando en este momento a su equipo y que solamente vienen cuando el equipo gaitero está ganando todos los juegos? Bueno, no se pongan con eso, porque aunque pierdan, tenemos que apoyar a nuestro equipo. Y siempre practiquen un deporte, que eso es bueno para la salud. 100% Zuliano. Bueno, muchas gracias, muchachos, muy amables. Nosotros continuamos con más desde las gradas. Amigos fanáticos, eso ha sido todo por esta semana. No nos queda más que despedirnos e invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana, cuando estaremos trayéndole más de la actualidad del deporte nacional e internacional. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes y comentarios a Twitter, que aparece en este momento en pantalla. Nos vemos la próxima semana desde las gradas. For fishing, the cast net in Spanish is atarraya. I catch a lot of fish on the point too. Yeah. Hey, listo.